Ya voy a empezar. Buenas tardes, 4:51. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahorita me entretuve porque estaba viendo videos de ayer. Ayer me pasó algo rarísimo, nada más subí dos videos, el de ustedes y el del siguiente grupo. Se me olvidó subir cuatro videos. Ya tenía la disciplina de hacerlo todas las noches y ayer no sé qué pasó, se me olvidó. Nada más subí dos y dije, bueno, al rato subo los demás y se me olvidó. Ahorita que estaba checando los videos no los encontraba en YouTube y es que no subí varios. Y es que estoy checando, ¿no? Cómo voy con cada grupo y ahorita sí me entretuve, disculpen. Que entré un poco tarde, pero es que no encontraba los videos en YouTube. Dije, ¿qué pasó? Ya me di cuenta que se me olvidó subir algunos. Aunque sí subí el de ustedes, ¿eh? El de ustedes sí lo subí. O sea, con ustedes no tengo problema. Entonces, lo que estábamos viendo ayer era 4:51. Nos faltaba ver la parte final de las gráficas, ¿verdad? De rapidez contratiempo. Ahorita ya tengo a 23 de ustedes. Comparto pantalla. Primero comparto audio. Listo. Vámonos a mi canal. Y videos. Vamos a ordenar por antigüedad. Disculpen que no tengo listo el video, pero les comento que me estuve entreteniendo buscando videos fantasmas que nunca subí anoche. De veras que de repente se le borra uno el cassette. Entonces estoy buscando 4:57, lunes 23 de noviembre. Primera parte y al final. Ya estábamos viendo la parte final. Entonces vamos a ver. Octubre. Estoy buscando 23 de noviembre. Aquí está 23 de noviembre. Primera parte, este, aquí estábamos viendo este, y exactamente se quedó donde lo estábamos viendo. Perfecto. Entonces, corre video, déjenme subir el volumen de mi computadora. Esto ya debería estar listo, pero bueno. Okay. Muy bien. Seguimos. Esa es la parte final. Lo que no alcanzamos a ver. Bueno. Ahora sigue la curva. Estoy en el origen y ahí está la curva. Pregunta. ¿Qué significa una curva en esta gráfica? Rapidez contra tiempo. ¿Eh? ¿Que su velocidad es variable? No la velocidad. ¿Qué es variable? ¿La rapidez? No. ¿La aceleración? La aceleración es variable. En este caso, la aceleración no es constante, es variable. ¿Qué significa? Con esa curva que acabo de dibujar, significa que va acelerando cada vez más. Más y más y más rápido. ¿Me explico o no me explico? No es constante. Ahora, si la curva fuera al revés, sería que frena también cada vez más y más y más rápido. O sea que la aceleración no es constante. ¿Quién me contestó ahorita? Ah, Carla otra vez. Carla Rivera. Ya Carla Rivera y Miranda ya tienen prohibido contestarme, por favor. Denle chance a sus compañeros. Muy bien. Inciso D. ¿D o E? ¿Cuál sigue? Ah, ya perdí la cuenta. ¿Cuál sigue? Inciso E. En una gráfica rapidez contra tiempo, una curva representa un cuerpo con aceleración variable. Todavía nos falta una parte de la gráfica, rapidez contra tiempo.
Me queda un minuto de Zoom, jóvenes. Nos salimos y volvemos a... Ok, ahí no le hagan caso, acabamos de entrar nosotros, 4:51 del 2021. Entonces, eso es la última parte que faltaba de lo que vimos ayer. Y vámonos a la continuación, que es lunes 23 de noviembre, segunda parte, a partir del minuto y medio. A ver, aquí está, es este. A partir del minuto y medio. Ahí. Corre video. Ya. Perdón, pero es que las prisas no me dejan ni comer, pero ya. Estamos aquí. Veamos. Comparto pantalla. Esto es lo que tenemos. Ahora bien, atención, voy a hacer algo en la gráfica rapidez. Chequen que esta gráfica es nueva, por favor. Entonces hagan una gráfica nueva completamente. Contratiempo. Que no se puede hacer en la gráfica distancia contratiempo. Veamos. De nuevo pongo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Atención. Veamos. Supongamos que yo tengo un cuerpo que está haciendo esto. Es una recta horizontal. Evidentemente, este es un cuerpo que tiene una velocidad constante de 60 metros entre segundo. Ya lo dijimos, ¿no? Chequen el inciso C. ¿Qué significa una recta horizontal? Busquen. Pues un cuerpo con velocidad constante, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una pregunta. Parece tonta la pregunta, porque de hecho lo es. Pregunta. En un segundo, ¿qué distancia recorre este cuerpo? ¿Quién me contesta? ¿Un metro? No. ¿Cero? ¿60? ¿Qué significa que la rapidez sea de 60 metros entre segundo? Que cada segundo avanza 60 metros. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, en un segundo se va a encontrar aquí. Ya puse un punto rojo ahí. Ahí se va a encontrar en un segundo. Pregunta, en 2 segundos, ¿qué distancia habrá recorrido este cuerpo? El doble, 120. 120. En 5 segundos, ¿qué distancia recorrió este cuerpo? 250. Digo, no. 300. No saben multiplicar, no puede ser, de veras. Repito la pregunta. En 5 segundos, ¿qué distancia ha recorrido este cuerpo? 300. En 9 segundos, ¿qué distancia va recorrido este cuerpo? 540, exacto. Entonces, a ver, atención. En un segundo, si yo trazo una recta así, estoy formando este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la fórmula para el área de un rectángulo, jóvenes? Díganme, por favor. ¿Base por altura? El área, aquí lo voy a poner arriba, es la base por la altura. En este caso, ¿cuánto vale el área de ese rectángulo rojo, por favor? ¿Cuánto vale la base?
Uno. ¿Un qué? ¿60? No, la base es uno. ¿Un qué? Un segundo. Un segundo. ¿Cuánto vale la altura? 60. ¿60 qué? Metros. ¿Entre? Segundos. Segundo. Se me va segundo que multiplica con segundo que divide. Y eso me queda 1 por 60, 60 metros. El área del rectángulo rojo es 60 metros, que es lo que recorrió en un segundo. ¿Me explico o no me explico? Ahora vamos a cambiar el color. En 5 segundos voy a trazar una recta hacia abajo. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo azul? ¿Quién me puede decir? 300 metros. 300 metros. ¿Cuánto vale la base? 5 segundos. 5 segundos. ¿Cuánto vale la altura? 60 metros sobre segundo. 60 metros entre segundo. Se me va segundos que divide con segundos que multiplica. ¿Cuánto es 5 por 60? 300. 300 metros. Ahora si cambio el color y hago el último, ahora lo vamos a ponerlo amarillo. Si yo trazo una línea amarilla aquí al final en el 9, ¿cuánto vale el área de este rectángulo amarillo que estoy haciendo? ¿Quién me puede decir? 540 metros. 540, no. Ah, no, sí, cierto, 540. El área, tienes razón, es igual a la base, que es 9 segundos, por 60 metros entre segundo. De nuevo, se me van los segundos, y 60 por 9 son 540 metros. Entonces, a ver, concéntrense. ¿Qué acabo de encontrar? Concéntrense. Espérense que me botó el Zoom. Me botó el Zoom. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, de repente me botó el Zoom, ¿cómo se llama? Se me apagó todo, pero por lo menos regresé al Zoom. Déjeme ver si recupero también lo de Google. Ahí está. Sí, sí está. Entonces sí puedo. Qué raro. Ahorita me botó Zoom. Ahí está. ¿Sí ven esta gráfica, la que estuvimos haciendo de colores? Sí. ¿Sí la ven? Bueno, ahora sí dejo de compartir. Sí. Qué raro, me botó ahorita todo. Pero ya estamos de nuevo aquí. ¿Qué acabamos de encontrar? Concéntrense. La distancia que recorrió. La distancia que recorrió el cuerpo es igual al área debajo de la recta. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? Sí. Sí, profe. Apunten, inciso E o F. ¿Cuál sigue? F. Inciso F. De fabuloso, fenomenal, formidable, F de Celso, ¿ok? Ahí les va. Otra vez me votó. De nuevo me votó el Zoom, caramba. A ver, dicto, inciso F, en una gráfica, velocidad contra tiempo, la distancia recorrida por el cuerpo es el área debajo de la recta. No entiendo por qué me está botando el Zoom. Entonces, a ver. Chequen el rectángulo rojo.
La recta es este pedacito, ¿verdad? Este que estoy haciendo más grueso. Esa es la recta. Pues el área que está debajo de esa recta es 60 metros. El rectángulo azul. Esta es la recta. Y el rectángulo que está abajo, ese vale 300 metros. Y lo mismo con el rectángulo amarillo, ¿verdad? Esta es la recta. Y el área debajo de la recta es 540 metros. Por cierto, ¿quién me contestó ahorita lo de 540 metros? ¿Quién? Yo, profe. De Jesús Laguna. Ok, ya también tienes 12 el día de hoy. Ya hay 3 personas que tienen prohibido contestarme, por favor. No acaparen, denle chance a sus compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, siento que el profe tiene algo en contra de mí, la neta. ¿Qué? ¿Eh? Profe... ¿Quién está peleándose ahí? ¿Qué? Muy bien. Paola, ¿qué dijiste? Ah, disculpa, profesor. Es que lo que pasa es que ando participando a cada rato y nunca me escucha. Ah, bueno. Ok, te voy a tomar en cuenta ahorita. Pero sí, ahorita oí tus reclamos. Perdona. Pero es que también comprende que luego es complicado andar viendo quién habla primero, porque tengo aquí el mosaico de nombres, entonces luego sí es complicado ver quién habla primero. Perdón. Perdón, muy bien. No, está bien que protestes, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Pero ahorita te escuché porque dejaste tu micrófono abierto, seguramente. Bueno, vamos a ver. Veamos. Aquí viene lo interesante. Veamos. Vamos a borrar este dibujito. Y ahorita van a tener oportunidad de participar. Vamos a evitar que se enojen conmigo. Vamos a dibujar una gráfica ya sin cuadrícula, ya más libre. Atención. Vamos a cambiar a oscuro el plumón. A ver, ahora sí. Vamos a poner una gráfica, tiempo en segundos, velocidad o rapidez en metros entre segundos. Ahora vamos a ilustrar una situación de la vida real. Esto no tiene nada de extraordinario. Voy a dictar despacio. Está largo el texto, pero es una situación completamente de la vida cotidiana. Primero voy a platicar lo que voy a dictar. Ustedes, cuando se han subido a una micro, supongamos que están en el semáforo y se detiene la micro ahí y ustedes la abordan, en ese momento la velocidad de la micro es cero. ¿Estamos de acuerdo? Está en reposo. Luego, ¿qué pasa? Arranca la micro y empieza a aumentar su velocidad. Acelera. Vamos a suponer que acelera de forma constante durante cierto tiempo. Llega un momento en que deja de acelerar y mantiene la velocidad constante durante un buen rato a veces. Y luego, cuando alguien le hace la parada o el siguiente semáforo marca rojo, frena. Vamos a suponer que sea de forma constante. Y se detiene la micro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dictar un problema en donde la micro hace precisamente eso. Y vamos a calcular qué distancia recorrió la micro. ¿Me explico o no me explico? Dicto. Un microbús se encuentra detenido. Levantando pasaje. Coma. Cuando termina de hacerlo,
acelera de forma constante durante 10 segundos hasta alcanzar una rapidez de 25 metros entre segundo. Coma. Mantiene esta velocidad de forma constante durante 30 segundos. Y al ver que le hacen la parada más adelante, frena de forma constante durante 12 segundos hasta detenerse para levantar más pasaje. Punto y seguido. Calcula la distancia que recorrió en estos 52 segundos. A ver, díganme, ¿por qué 52 segundos? ¿Quién me puede decir? Porque si sumas todo el tiempo, o sea, en los primeros 10 segundos, en la segunda parte fueron 30 segundos donde se mantuvo, y los 12, todos suman 52 segundos. Pues exacto, Esteban Valverde. También tú, Esteban Valverde, ya no puedes participar, denle chance a los demás. Vamos a dibujar la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, vamos a ver. De esto vamos a hacer varios problemas, ¿eh? Atención. En el origen, en 0,0, ahí está en reposo la micro, levantando pasaje. Y luego, en 10 segundos, ¿qué hace? Acelera de forma constante. Tiene que ser una recta. Hasta llegar a una velocidad. A ver, la voy a hacer más grande la recta, me quedó chiquita. A ver. Aquí. Vamos a hacerla aquí. Ahí. Y aquí vamos a poner 25 metros entre segundo. Luego me dice que mantiene la velocidad constante, así que tiene que ser horizontal. Y aquí vamos a poner 40. ¿Por qué 40? Porque son 10 que estuvo acelerando y 30 que mantuvo la velocidad constante. Vamos en 40 segundos. Y luego, en 52, como frena de forma constante, vamos a poner una recta así. Todas son rectas, ¿ok? ¿Qué dijimos en el inciso F, jóvenes? Dijimos que el área debajo de las rectas es la distancia recorrida, ¿verdad? En este caso tengo una figura geométrica. ¿Cómo se llama la figura geométrica que acabo de dibujar? ¿Quién me puede decir? Trapecio. Trapecio.
¿Quién sabe la fórmula para el área de un trapecio? Base menor más base mayor entre 2 por altura. Perfecto. ¿Jorge qué? Jorge. Samael. Jorge Samael, ¿qué? Juárez de la Yata. Ah, también tú ya participaste. También, Juárez. Ya estás excluido. Ya no pueden participar, si no, los demás van a andar protestando. Muy bien. Entonces tengo un trapecio, vamos a poner la fórmula. Arribita voy a ponerla. Área es igual a base mayor más base menor por altura entre 2. Esa es la fórmula. Vamos a calcular el área de este trapecio. ¿Cuánto vale la base mayor? ¿Quién me puede decir? 52. ¿Qué? ¿Segundos? Sí, segundos. Más. ¿Cuánto vale la base menor? 30 segundos. 30 segundos. Chequen, a ver. Esta es la base mayor. Aquí la estoy tachando. Esta vale 52, ahí no hay problema. ¿Cuál es la base menor? Es esta. Pero esta nada más vale 30, ¿verdad? Luego se confunden ustedes. La altura, ¿cuánto vale la altura? 25 metros por segundo. 25 metros entre segundo. Me tienen que decir las unidades, ¿eh? Y todo entre 2. 52 segundos más 30 segundos son 82 segundos. Por 25 metros entre segundo. Y todo entre 2. Ya casi acabamos. Segundos que multiplica, se me va con segundos que divide y me queda metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 82 por 25 entre 2. 427 metros. Déjame ver. Según yo es 2050 y después queda 1025. Déjenme ver, déjenme ver, no me presionen. 82 por 25 entre 2. Es 1025 metros. Un poco más de un kilómetro. ¿Me explico o no me explico? ¿Quién participó ahorita? Yo, Arzate Ríos. Arzate Ríos. ¿Y la señorita quién era? Paola Kemper. Paola. Ya te tocó, Paola. Paola Kemper. Muy bien. Veamos. Ahora, atención, ojo. Estoy seguro que la gran mayoría no se sabía la fórmula para el área de un trapecio. Hay otra forma de calcular el área de esa figura. Partirla en figuras que conozcamos nosotros, las fórmulas que son más básicas, ¿verdad? Vamos a ver. Atención. Yo pude haber puesto una recta aquí. Y tengo un triángulo, ¿verdad? Del lado izquierdo. Otra recta acá y tengo un rectángulo del lado izquierdo y otro triángulo del lado derecho. Y simplemente calculamos las áreas de las tres figuras y las sumamos. A este le voy a llamar área 1, a este área 2 y a este de la derecha área 3. El área 1 es el área de un triángulo, que es la base por la altura entre 2. La base es 10 segundos. La altura, 25 metros entre segundo. Y entre 2, porque es triángulo. Entonces me queda 10 por 25, 250 entre 2, 125 metros. Entonces voy a borrar lo que dice área 1 y le voy a poner 125 metros. Porque no me cabe, ¿no? Si no, no lo hubiera borrado. Área 2 es el área de un rectángulo, base por altura. La base, ¿cuánto vale? Vale 30. Ojo, ¿eh? Hay que tener cuidado ahí. 30 metros. Digo, no, 30 segundos. ¿Cuánto vale la altura? 25 metros entre segundo.
se me van segundos con segundos, pues me quedan metros. Y multiplico 30 por 25. ¿Cuánto es 30 por 25? Es 750. 750. ¿Verdad? Ok, 750 metros. Y el área, bueno, aquí ya pongo, aquí sí puedo poner el número, 750 metros. Y el área 3, ¿cuánto mide? La base de 40 a 52 son 12 segundos. La altura, 25 metros entre segundo. Y todo entre 2 porque es triángulo. Entonces me queda 12 por 25 entre 2. Y me queda metros de nuevo, ¿no? Los segundos se van. 12 por 25 entre 2. Eso me da 105. Ahora, si sumamos esas tres áreas, me tiene que dar 1025, ¿verdad? Chequen, por favor. 125 más 750 más 150. Y da 1025. Que es lo mismo que habíamos calculado con el área de un trapecio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chequen, la micro que acabo de contarles recorrió poquito más de un kilómetro. Y son cosas que pasan todos los días, ¿eh? Lo que acabo de dictarles no es absolutamente nada extraordinario. Es algo que pasa todo el tiempo. Evidentemente, los microbuseros pues no aceleran bonito ni frenan bonito, ¿verdad? Pero bueno, es una situación ideal la que estamos ilustrando aquí nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente problema, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Este es un jamboard, les digo, que ya había usado con la recorrida. Rapidez en metros entre segundo. Y vamos a ver. 0, 7, 20, 19, 25. 40, 29, 35. Atención, este es un cuerpo que está en 0 metros entre segundo. Acelera durante 7 segundos y llega a 20 metros entre segundo. Mantiene la velocidad constante de 20 metros entre segundo durante 12 segundos, porque de 19 a 7 hay 12 segundos. Luego, de nuevo acelera durante 6 segundos, porque de 19 a 25 hay 6 segundos. Acelera de 20 a 40 metros entre segundo de forma constante. Luego, mantiene la velocidad de 40 constante durante 4 segundos, porque de 25 a 29 hay 4 segundos, y luego frena de forma constante de 40 a 0 en 6 segundos, porque de 29 a 35 son 6 segundos. A ver, yo lo voy a hacer mejor, porque ya nos quedan 9 minutos de Zoom. Ahí les va. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues esta figura ya no tenemos una fórmula para encontrar el área. Simplemente hay que partirla en triángulos y rectángulos. Trazo una recta aquí, ya tengo un triángulo. Trazo otra recta aquí, tengo un rectángulo. Otra recta aquí, tengo un trapecio. Pero ojo, esto lo puedo partir así también. Y tengo un triángulo y un rectángulo. Y luego aquí tengo otra rayita. Y tengo un rectángulo y al final un triángulo. Y esas áreas sí las podemos calcular. ¿Estamos de acuerdo? Voy a bautizar área 1
área 2, área 3, área 4, área 5, área 6. Entonces, para encontrar la distancia que recorrió este cuerpo, hay que calcular 6 áreas y sumar. Eso se va a quedar de tarea. Tenemos 8. Muy bien, jóvenes. Esto no es tarea, ¿eh? Esto vamos a seguir en la segunda sesión, ¿eh? Entonces, bueno, dejo de compartir. Nos quedan 3 minutos y medio de Zoom, pero vamos a pasar al video en donde vamos a desarrollar todo eso, pero es un video mucho más largo. Entonces, jóvenes, vamos a recortar la sesión ahorita. Nos salimos, recuerden, denme 3-4 minutos y regresamos con el video en donde resolvemos este problema. Jovencitos, ahorita nos vemos.